Sale desde atrás Nano. El largo para Sobis por la derecha. Doncor, atención a la velocidad del alemán. Rapidísimo, mucho más que Marco. Cayó Doncor. 17º, que es el Athletic. Y está perdiendo la Real, está perdiendo el Celta y el Nastic. Y con el empate. Pase en el primer toque, no le salió bien. La salida en velocidad de Doncor, persecución. Ya estaba a punto de tirar el peligro. Saque de esquina al primer palo para el Fútbol Club Barcelona. La salida de Doncor, que estaba completamente solo, va a tener que esperar la llegada. Betis B, las tres temporadas, del 97 al 2000. Como les decía yo anteriormente, Doncor, buen centro del alemán, tiene que despejarse San Navas. El que llega, se precipitó Nacho ahí con ese envío. Tenía más tiempo para ver progresado. Arranca Doncor, ahí va la flecha alemana. David Doncor quiere dejar atrás a Alexis. Vaya sprint de Doncor, ya vamos. Juega el Betis, que sigue buscando ese 1-2. Qué buena la jugada de David Doncor. Ahí va el sprinter, el centro de Doncor. Doncor. Y Alfantis, que el segundo partido. Marca el Villarreal dando de goles. Villarreal 1, Guille Franco. Centro de Diego 0. Doncor, der ist noch frisch, ist er seit der 46. Minute dabei gegen Knaus. Koller versucht es nochmal aus der Distanz, ja! Gegen Deutschland, zweites Spiel, also von Koller direkt im Anschluss um 20:30 dann. Doncor ist sehr schnell, das schauen wir uns kurz an. Igual que Messi y Durán, con ese balón en profundidad. Und das auch noch auswärts. Und die Stuttgarter wirken selbstbewusst. Schauen wir nochmal hin. Ah, dann geht da ganz von. Oder Rosicki, die Zeiten sind vorbei. Dann kurz zu den Fans so ist. Por contrarios, intenta aprovechar su velocidad el alemán. Obis escorado completamente a la banda izquierda, en el centro Edu, por la derecha Doncor, en el enganche Capi. Canano, no va a llegar Doncor. Lo hace general, se marcha muy bien del alemán. Rebañó no obstante Doncor para robar la pelota. Delante tiene a Marco, continúa Doncor, se marcha en el eslabón, cae en falta. Thank you.
Peloton ab. Odonko, der ist schnell. Immer wieder. Suelta rápidamente, corre Odonkor por la banda derecha. Le acompaña por el centro Rivera. Pero está muy lejos también Robert, el balón. Para Odonkor, hay peligro, Odonkor. Pase a Robert, remata, gol, 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 del Betis. Mal ahí dos. Betis 1, Celta 0, Celta 0, Betis 1, marcó Robert. A los 30. Den Ball zurück, Arvidsson. Und dann doch links. Und Odonkor. 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 Spielt im Pokal, hat auch das 1:0 gegen den BVB erzielt. Damals allerdings mit einer Standardsituation. Mit einem Freistoß jetzt aber Koller mit dem Ausgleich. Ein bisschen zu lang gefeiert, die Mönchengladbacher. Und Jan Koller macht sein 8. Saisontor. Da stand der Enrico Gede völlig falsch. Und die Vorarbeit vom 19-jährigen Odonkor. Gede unter dem Ball hindurch. Das ist alles so wie ein Lauterer in der Vergangenheit. Rosicki, das ist klasse, das ist überragend, das ist Odonkor und das ist die Führung. Dramático final en Dortmund, por Telefe estamos, Schneider, ahí viene Odonkor, gol, Alemania, Alemania 1, Polonia 0. Convierte el gol en la noche de Dortmund. En este campeonato mundial extraordinario y con partidos de tinte dramático alemán.